aburrido en casa, desesperado por no saber qué hacer durante la cuarentena? Prepárate porque durante la siguiente hora llevaremos el mundo de los videojuegos hasta tus oídos con Playground, el podcast oficial de 3D Juegos MX. ¡Comenzamos! Amable comunidad de 3 de José MX, ¿cómo están? Excelente. ¿Cuándo sale esto? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Qué día, mi bombico? El jueves y el sábado sale en video. Ay, con razón siempre me confundo, cabrón. Es que a veces lo veo, a veces no, porque yo digo, bueno, pues yo estoy ahí, güey. Yo estuve ahí, güey. O sea, ¿ya para qué, cabrón? Pero bueno, lo veo que sale el jueves, lo veo que sale el viernes. Encantado de estar con ustedes el día que nos estén escuchando. Si es el año 2035, qué bueno que ya pasó todo este relajo. Feliz de darle la bienvenida a mi buen Juanemcito hermoso. ¿Cómo estás, mi buen Juanem? Cuéntanos la historia de esa camisa que traes puesta hoy. No, pues este es de cuando se estrenó de nuevo el Rey León en la versión CGI. Y pues es, aquí tiene muchos animalitos y el atardecer africano. Ah, hombre, qué chulada, qué bonita, qué bonita camisa, mi buen. Gracias, gracias, Ron. Yo especulo que tu armario ha de ser una cosa rellena, o sea, atascadísima. Sí, tiene. Más tiene grande mucha... que el de Edith, yo creo, porque tú tienes ropa de mil tipos, de mil juegos, de mil películas, de mil todo, güey. Sí, sí colecciono playeritas y camisitas que me gustan. Bueno, pues ahí está el buen Juanem, siempre pues trayéndonos la alta costura aquí a 3D Juegos MX. Y del otro lado, trayendo la oscuridad, pues mi vikingo, ¿no? ¿Cómo estás, Vico? Tú cuéntame, ¿qué es tu camisetita? Aquí veo fuego, sufrimiento un poco, ¿no? Como siempre. La ya iglesia. La había visto esa. Mira, sí, ya está. Pues obviamente yo no colecciono tanta. Tengo mucha, mucha la misma ropa. Yo también, pura ropa del United, güey. Yo me puse ¿sí? de los Jets para ser más perdedor hoy. ¿O sabes de cuál? De la que nos daban en los eventos de Electronic Arts. Los goodies, ¿no? El freeloading. Sí. El freeloadeo del Vico. Ya veo, pero, ya veo los efectos de esas sesiones de ejercicio, cabrón. No, sí, ya, Rory. Fíjense a toda la banda que nos escucha. Les cuento que... estoy en un plan con una dietista, así lo dijeron en la empresa. Yo creí que era broma, cabrón. Dietista. No, ya es que ya estoy muy gordo. ¿Saben cuánto peso? Les voy a decir cuánto peso al tanteo así rápido. Es un número de tres cifras. Bueno, pero estás alto, ¿no? O sea, estoy alto, se compensa sí, un poquito. Pero aún así ya estamos... De hecho, hoy traigo pantalón. Que normalmente y seguramente ustedes me entenderán, aquellos que nos escuchen y ustedes que están aquí, siempre andamos en short, en bermudita. Y hoy me puse pantalón porque la única bermuda que tengo. Sí, yo también he estado así usando una única. Y el pantalón de mezclilla, bueno, la mezclilla cuando está limpia, como que se compacta. Claro. Y me aprieta un poco de la pierna. Entonces estoy bien marrano. De los tobillos ya, güey. De los tobillos. Pero del muslo, pues, del muslo. La parte de carnosita, ahí estoy. Pero estoy contento, estoy bien. Y me siento, de hecho, me siento más despierto ahora con la dieta y todo. Entonces, todo bien por acá. Qué bueno, mi Vico. Me encanta eso. Muy bien. Ángel Orquito, ¿tú cómo andas, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué ha cambiado en tu cuerpo, güey? No sabemos. Es un misterio. Simplemente se ha quedado en un misterio. No, pues, justamente como decía el Vico, pero, o sea, no es por contradecirlo, pero, por ejemplo... A mí hubo un tiempo que tal vez ustedes no están para saberlo, pero como que sí me estuvo pesando más la pandemia ahí por junio. Y como que cuando empiezas a pensar y todo, como que una vez vi un consejo de que pues no estuvieras todo el día como, digamos, como que en bermudas o como si no fueras a salir, que te arreglaras como si fueras casi casi a salir, porque eso te ayudaba un poco a como que... A no deprimirte. A no deprimir, y como que mantener ese... Pues, ¿cómo se dice? Como ese... Es que se me fue la palabra, como que lo que hacías constantemente cuando salíamos, eso. O sea, se me fue la palabra. ¿Sabes cuál la es palabra? El tema ahorita que hace tanto calor, cabrón, que ya ni ganas dan, pero sí es cierto, mi amigo. O sea, yo creo que eso ayuda porque simplemente, igual, o sea, como el Vico de repente, pues sí, o sea, sí hay días que dices, ¿sabes qué? Hoy me da flojera, pero hay veces como que te acostumbras a que te dé flojera siempre y ya se hace la bola y de ahí como que ya es más difícil salir, pero pues fuera de eso, pues todo bien. Bueno, pues qué bueno, y hay mucho de qué hablar como siempre, afortunadamente, siempre hay debate, siempre hay esa inyección de arena, mi buen Juanemcito, que me dijiste que híjoles, yo ni leo, sí. Mano, porque ya para eso mejor pago al terapeuta, ya,
Se enojaron. No, yo no, sí, se enojaron, qué bueno. Yo sí los leo y bueno, tal como pensábamos, pues hubo por ahí mucho voz. Mucha exfoliación. Mucha exfoliación de que no les gustó muchas de las opiniones. Pero bueno, al final creo que es importante también dejar claro que son opiniones. O sea, no es precisamente que lo que se esté diciendo sea ley inamovible. O sea, simplemente cada quien tiene un punto de vista y aquí precisamente tratamos de ver todas las aristas, ¿no? De un mismo tema, pues sin importar lo que nos digan. O sea, que se dicen, que ya les pagaron o que los maletines o que lo que sea. Bueno, eso no, creo que no va a cambiar pues la opinión que tiene cada quien. Es que quien los juegos ya son política, mi Juan, es lo que te decía, pues, es política ya, güey. Está triste, mal, ¿eh? O sea, está triste porque no, o sea, pues es algo como también para divertirnos, para sentirnos bien. Pero pues bueno, o sea, eso sí creo que hay que dejarlo también muy claro. Aquí en Playground cada quien seguirá teniendo su opinión y cada quien es completamente libre de que le guste o no. O sea, eso ahora sí que es sabiduría de mi Juan. Es lo más importante, ¿no? Me llena de sabiduría el Juanemcito. Pues bueno, esto es Playground número 49. ¿Va a haber algo especial para el 50, mi Vico? Mi Alexito, no sé. El Alex, según yo, estaba haciendo un pastel. Va a hacernos. Va a salir desnudo el Alex. Vamos a ver a Angelorco. No, no es cierto, Angelorco. No te preocupes. Uy, estaría bueno. Pero estaría padre que regresara el Alexito, que ya hace mucho que no sale. El Dani, ¿no? Como para platicar de estos 50 episodios. Ándale. De los cuales 47 han sido en pandemia, ¿no? Creo que sí. Bueno, los mejores episodios, mi Vico. Bueno, pues vamos a empezar. Playground número 49. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en las compras de todo. Porque todo el mundo está comprando de todo. En México también vamos a hablar. Noticias del chilaquil tenemos en este Playground. La comunidad con Resident Evil. No, va a ser una chulada, mi Alexito, que va a salir desnudo. Perfecto. Bueno, pues arrancamos. Vámonos. Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí, en la opinión de la semana. Anteriormente hemos hablado de algunos datos globales de ventas de consolas y videojuegos, pero ¿cuál es el panorama en México? Esta semana en La Opinión traemos a la mesa información de un estudio de The Competitive Intelligence Unit que le dio una ventaja a Xbox sobre el resto de las consolas en 2020. También hablamos de la compra de Evo por parte de PlayStation. ¿Será que siga la guerra de billetazos? Pues sí, sigue la guerra de billetazos, pero como que tomó un rumbo que yo no esperaba. La verdad es que, a diferencia de mi Angelorquito, que es nuestro especialista en esports en esta mesa, yo la verdad no estoy tan clavado. Lo que sí he notado es que están produciendo un montón de lana, tan es así que te agrego ahí, mi Juanemcito, un aderezo. Salió que la FIFA el año pasado generó más dinero por concepto de esports y videojuegos y licenciamiento que por concepto de fútbol. ¿Por qué? Pues porque no hubo fútbol y no hubo fútbol con gente por un buen rato. Entonces, fue un muy mal año, pero lo positivo fue que los esports jugaron ahí un rol muy importante para la FIFA y lo están impulsando. Y entonces eso hace que este panorama de compras de parte de PlayStation, que se fue a comprar Evo, y también Xbox, que también sacó la billetera para comprar una página que yo no conocía, pero que también la compraron, es más GG, pues tenga mucho más sentido, ¿no? Voy a ir primero con Angelito para que nos diga qué está pasando, mi Angelorco. ¿Qué está pasando ahí con los billetazos de plataformas de esports? Creo que lo que más sorprende, bueno, en nuestro caso, en mi caso, fue que pues como que el Evo siempre fue un torneo que era como, digamos, inclinado hacia los jugadores, por ejemplo, de Nintendo, con el Smash. Ajá. Como que sí había muchos, o sea, muchos jugadores que incluso luego entre los que juegan, los que conocen más de juegos de peleas, ¿no? Ahí sí a la comunidad le sabe, no me dejarán mentir, muchos dicen que para juegos de peleas el control de Xbox es muchísimo mejor para, pues, a la hora de los botonazos, ¿no? Y como que este movimiento de PlayStation fue totalmente así random, como que nunca se vio venir. O sea, como por ejemplo, pues está el rumor de que tal vez Microsoft compre Discord, ¿no?
O sea, también. Esos rumores que se vienen como que sonando. Nunca se había sonado nada de que PlayStation estuviera sobre Evo. Y ahora... Nada, de la nada salió. Y bueno, acotar ahí que tienen la mitad, ¿no? O sea, compraron la mitad de la operación, pues. La otra mitad sigue siendo un joint venture, pero vaya. Ahora, pues sí, ya se metieron por completo. Si nos vamos de lado, o sea, dejando, pensando así como qué pudo haber llevado a esto, les recuerdo que el año pasado hubo ahí una mega polémica con uno de los dueños del Evo. Que lo sacaron de todo lo que tenía que ver. Fue mucho polémica. Y yo creo que parte de eso influyó también en que el hecho, pues, de que cuando una polémica de esta magnitud se llega a suceder a ese nivel, pues sí se empieza a perder un poco de dinero. O sea, mucha gente se ha de haber echado para atrás, sobre todo de que dices del joint venture, de mucha gente que le mete dinero a un espectáculo, a un torneo que es como el Evo, que si ustedes no lo conocen, pues sí es del... vamos a decir de los más grandes, o puede decirse el más grande, y que abarca muchísimas compañías de distintas plataformas, pero que tiene ese característico que ya sabemos, que es Capcom con Street Fighter. Tuvo su tiempo donde es el Smash, hubo su tiempo donde fue el Marvel contra Capcom, Mortal Kombat. Yo creo que también eso influyó, el hecho de que tal vez abrieron sus puertas a que alguien los pudiera comprar, y como que tal vez PlayStation vio la oferta jugosa y dijo, ¿saben qué? Pues lo voy a aprovechar de una vez y de aquí no me van a quitar. Y yo creo que, pues, ¿cómo podría beneficiar esto a los jugadores? Yo creo que, pues, sobre todo en el hecho de una infraestructura mucho al más al jugador grande. Promedio quizá no mucho, ¿no? No, porque, pues, por ejemplo, o sea, si yo te dije, yo soy bueno en Smash, voy a participar en Evo. Yo conozco a una sola persona, así, un mortal, que un día aquí dijo, yo voy a ir a participar al Evo, voy a pagarme y esto. Creo que ni siquiera pasó del primer bracket de los ultra, ultra, ultra lows. O sea, saben, de esos que ni siquiera están en el stream. ¿Por qué? Porque pues sí, ajá. O sea, no llegas a ese nivel. Y como dices, lo que necesitas es un profesional. Yo creo que pues, tal vez sí le importe esta infraestructura, sobre todo como en estos tiempos. Tal vez, ¿qué puede aportar PlayStation? Pues tal vez pueda aportar dinero para unos servidores online y que pueda jugarse totalmente online por otro año. Eso yo podría pensar. Que parece que es lo que va a hacer. Digo, agosto va a ser otra vez el mes de otro Evo online. Y también, pues no olvidar que el año pasado fue el que demostró en su máxima potencia la capacidad que tienen los eSports para consagrarse como una forma de entretenimiento de masas, ¿no? Porque todas las ligas de profesionales de deportes, incluyendo las automotrices como la F1, se volcaron sobre los eSports. En México tuvimos experimentos también interesantes ahí en teleabierta y demás. Entonces quizá también fue el detonante para decir, esto es lo que... No solamente es el presente, sino es todavía más el futuro y hay que redoblar esfuerzos. Acotar ahí, mi Juanemcito, nada más que una cosa es Smash GG, que viene siendo esta plataforma o esta herramienta de organización de torneos, y que no nada más, a pesar de su nombre, no nada más está asociada a Smash Bros. Y a Nintendo, sino que también sirve como de lienzo para otro tipo de competencias de otros juegos. Es una plataforma, es una herramienta para organizar tus torneos, y Evo es un torneo como tal, no es un evento. Entonces hay una pequeña distinción que existe ahí, ¿no, mi buen Juanemcito? Sí, sí, definitivamente. Además de que Evo, bueno, tiene los eventos que se celebraban en Estados Unidos y también tiene la vertiente de Japón. Uh-huh. Ahí por el tema de Japón, bueno, pues Sony es una marca japonesa. Digo, no sé si tenga mucho que ver, pero bueno, ahí está. También creo que ahí es importante mencionar que Sony, quizá lo que ya venía coqueteando con Evo es de que ellos por mucho tiempo también han estado como auspiciando la Capcom Cup. Mm. De hecho, yo recuerdo que cuando todavía celebraban PlayStation Experience, era como la mitad del evento de PlayStation Experience, y también era ese evento de esports de la Capcom Cup, como las finales o algo así, que eran patrocinadas por PlayStation y todo eso. Independientemente del tema del mando, que bueno, ya los profesionales más bien pues sacan sus arcade sticks y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que como coincido mucho con lo que dice Angelo, que de alguna manera ya se agarraron ahí como el pez mordido. O sea, ya el año pasado sí fue un golpe muy fuerte. O sea, todo ese escándalo de Joey Cuellar, y también que incluso desembocó en que el torneo se canceló por completo. O sea, todo mundo se empezó a bajar del barco, cancelan el evento, y ahora, bueno, o sea,
No sé también si sea el mejor momento de Evo después de lo que pasó el año pasado, porque sí fue un escándalo fuerte y bueno, ahora es como que rescatarlo y PlayStation le entra y bueno, por otro lado también este tema de Microsoft comprando Smash GG, que a pesar de que no sea el torneo como tal, pues sí es un negocio más o menos en la misma línea, ¿no? Sí, pero quizá como en el caso de Microsoft se está yendo nuevamente por esta parte de un servicio, ¿no? De comprar algo con el potencial de volverse un servicio, convertirlo en una app. Creo que la app que existe no es muy sustentable. La plataforma tenía sus problemas de servidores. Incluso había por ahí el rumor de que llegaran a cerrar. Ahora con la compra de Microsoft, bueno, pues se salvan de esta situación y podrían expandirse e integrarse de lleno en esta super mega plataforma que va a terminar siendo Xbox. Y si llegan a comprar Discord, pues teniendo Discord y teniendo Xbox Network, porque ahora ya se llama Network, y teniendo Game Pass y teniendo Smash GG para hacer tus torneos y demás. La cosa aquí, mi buen vikingo, es que también está la sombra de Mixer, ¿no? Y el hecho de que, pues, lo que compre Microsoft a veces lo mate, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario del futuro como Doctor Strange de que también valga calzón aquí? Dormamos. Exacto. Así les. Porque la neta es que. Pues sí. Llama la atención, es preocupante. Yo que usé Mixer y que también he usado Discord, creo que todos hemos ocupado Discord. Con dificultad, mi joven amicito, ¿no? Ahí le batallamos todavía. Pero ahí vamos. Le batallamos todavía. No somos PC Master Race como para dominarlo. Pero justo el ejemplo de Mixer era muy fácil de usar. Mixer era. La neta estaba padre. Era muy amigable. Lo podías usar en tu teléfono, en tu compu. Eso estaba padre. Si es que compran Discord, pues ojalá y no quieran hacer toda esta parafernalia que quisieron hacer con Mixer en su momento. Y que eso fue lo que llevó pues al cierre de la plataforma, ¿no? Que pues no les sirvió. Ahora, en esta cuestión de que están. De que Evo, de que están comprando cosas, torneos, plataformas, pues sí, lo hemos dicho varias veces aquí y esto ya es una guerra completamente de billetazos, no es de a ver quién aporta con calidad, sino con cantidad, ¿no? Bien lo decía Rory al principio, Evo es el torneo. Lo decía Angel Orquito. Para participar. Bueno. Es que no quiero usurpar. Es que te amo. Okay. Es el problema, es que tengo una atracción. Pero es el torneo y para participar, pues claro que puedes participar, pero vaya que necesitas un nivel, ¿no? Entonces aquí con la otra plataforma lo que a mí se me ocurre y inmediatamente viene a mi cabeza es que van a acercar esta posibilidad de hacer torneos a la banda, ¿no? Porque pues Xbox, ya sabes... Por el bien de los jugadores. Entonces. Tú también dilo, Juané, por favor. No quieras salirte por la tangente. No, va a estar interesante, la neta. Si es que, por ejemplo, si podemos aquí en 3D Juegos, utilizando la plataforma, hacer un torneo con toda la comunidad en toda Latinoamérica, estaría bien interesante, porque ya saben que Playground y nosotros nos escuchan en Ecuador, en Colombia, en Argentina. Muchas gracias a toda la banda de Latinoamérica que nos escucha, por cierto. Entonces, estaría interesante el ejercicio. Ahora bien, habrá que ver qué es lo que realmente están planeando. Si lo de Discord termina siendo verdad, si lo convierten en otra cosa, lo utilizan, no lo utilizan. ¿Qué están planeando, Juan? Mete la mano ahí en la bolsita del conejo. Está raro porque pues Skype también es otro de los ejemplos ahí de que compraron. Y yo siento que Skype sí se debilitó. Yo recuerdo como que antes Skype como que era cuando empezaba todo esto de las videollamadas y todo eso. Bueno, de hecho, Messenger... a lo mejor unos van a decir ¿qué es eso? Bueno, algunos nos tocó crecer ahí con Messenger. Messenger se convirtió en Skype. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita con Discord si lo llegan a comprar? Y digo, medio aquí juntando ya los dos temas. Va a volver Skype. Discord se va a integrar a una marca ya de Microsoft como Skype o como Microsoft Teams, que ahorita ha sido el uno de los refugios de trabajo en la pandemia, o qué va a pasar, ¿no? O sea, está interesante, pero bueno, definitivamente Discord tendría que ver con toda esta área de gaming y pues sí, a lo mejor integrarlo, pues
Algo que me gusta ahí de esto de Discord es de que es como multiplataforma, ¿no? Y ahora con esta tendencia de poner Game Pass en todos lados y que esté integrado a tu consola, a tu móvil, a Windows, a todo, pues bueno, es como esta, como este canal multiplataforma para que toda la gente que sin importar dónde esté jugando, pues estén ahí en ese mismo canal. Yo creo que también puede ir ahí también por este tema multiplataforma, lo atractivo que le pueda parecer a Microsoft. Además, redondear ahí el orquito, preguntarte sobre, porque obviamente vienen las incógnitas en el caso de Evo, bueno, pues igual hubo como una publicación y ya no figuran ciertos juegos, y entonces es la incógnita de, bueno, Sony va a sacar los juegos que sean como que su competencia, va a dejar otros, Nintendo salió y dijo no, seguimos considerando a Evo una opción, y también Smash GG, pues bueno, puede haber, o sea, ¿qué tan real es este tema de afiliaciones donde ciertos juegos ya no puedan estar en este tipo de plataformas o de eventos porque ahora son de Microsoft y son de Sony, que son como que el escenario horrible, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? La hipótesis fea. Pues yo creo que también eso dependerá mucho de cómo lo vean los jugadores, porque pues, queramos o no, la comunidad tóxica pues va a decir, ah, yo no quiero estar en un... Oh, yo soy Super Nintendo, yo no quiero estar en un... Pero que ellos los quiten, no, digamos. Yo creo que más bien... Yo creo que ellos, o sea, Sony va a dejar la puerta abierta a que casi casi, ok, Nintendo, si quieres venir y tener tu juego, va. O sea, yo creo que va a estar, porque al final de cuentas, pues es como les dije, o sea, es un estandarte. O sea, si totalmente Evo era Smash, o sea, quitarlo, y Juanem no me dejará mentir, cuando quitaron, creo que fue el año pasado, cuando quitan una versión del Smash, creo que fue el Melee, no sé cuál fue el que quitaron, la gente se puso bien loca, y era una versión de un juego viejo. Imagínate que totalmente les diga, ¿sabes qué? Vamos a quitar, ya no va a haber Smash en el Evo, no, pues, o sea, yo creo que perderían mucho de eso, porque sí, o sea, tienen un montón de juegos, pero al final de cuentas, la final de Smash, junto con la de Street Fighter, y creo que en su tiempo la de Marvel contra Capcom 3, era de las más vistas en el Evo. Y era así que la gente iba y estaba ahí pendiente y todo. Aunque no supieras, era grato ver. Yo creo que el problema también va a venir si neta Sony como que se cierra y dice, ¿no saben qué? ¿No? ¿O hacen algo? Porque en ese caso yo creo que Nintendo diría, ah, sí, pues entonces vamos a hacer nuestro como el torneo que ya tienen, que tienen un torneo de Smash, pero ahora sí totalmente grande, o sea, mucho más grande tal vez. Pues sería la única opción que yo vería, pero yo... Porque sí, en Evo también tienes Killer Instinct, pierden, ¿no? Que es de Xbox, ¿no? Sí, pierden más de lo que ganan, yo digo, si empiezan a cerrar claro. Puertas, porque ya no es el torneo de todo, sino ya nada más a el torneo de lo que te corresponde o de lo que puedes meter, y no. O sea, yo creo que ahí incluso PlayStation, lo inteligente, a pesar de que tenga patrocinios y loguitos y lo que puedan jugar en Play lo hagan, a pesar de ese tipo como de activaciones muy relacionadas con la marca, yo creo que sí le conviene incluso manejarlo como un negocio por separado, o sea, como este es punto y aparte, de a pesar de que sea mío, es punto y aparte y sí tengo el patrocinio y todo, pero pues es otro rollo. Es que movimientos tuvimos por ahí, digo, de PlayStation también tuvimos lo de Jay Raymond, que se están armando por ahí con un nuevo estudio y una nueva IP. En este momento tenemos lo de Evo, el anuncio del VR, que esa es otra de las tangentes que tiene PlayStation, sí. Y no tiene Xbox, o sea, son cosas que los distinguen, su exclusiva de Square Enix en la que también están trabajando, y por el otro lado, bueno, pues Microsoft armándose con Bethesda, está el run, como diría mi abuelo, de lo de Discord. Ahora tienen Smash GG, cada uno está agarrando por ahí por su rumbo. Que ahora Pass, que lo mencionan, hecho, bueno, me acordé que justo si tú tienes el Game Pass, el Ultimate, creo, en PC te regalan 3 meses de, perdón, de Discord del Nitro, que es como la versión pagada del Discord. O sea, como que ya había un deal ahí, o sea, siempre hubo un deal ahí, y como que tal vez por ahí también, o sea, no suena tan descabellado que sí lo vayan a comprar, porque pues ya tienen ahí un acuerdo. Pie puesto. Ajá. Pues bueno, ahí está todos los movimientos que se están dando en la escena de la industria de los videojuegos, donde se están... Lo único que queda como por su lado es Nintendo, que sigue haciendo como las cosas muy tradicionalmente y le funciona, porque el Switch sigue siendo la consola que más se vende, ¿no? Entonces... Nintendo por lo pronto haciendo una aplicación ahí de Pikmin. Exactamente. Y a propósito de estrategias y de todo esto, tenemos el otro tema que es México, ¿no? Que salió esta firma de análisis que ya tiene bastante tiempo haciendo estos trabajos de estudio del mercado mexicano de los videojuegos, y donde vuelve a dibujarse este panorama que pone a Xbox en lo más alto. Algo que no es nuevo, ¿no, mi vikingo? Digo, tú eres una muestra así, como que barnizada de fans de Xbox, ¿no? Con tu amor por Gears y por mí, claro. Es correcto, y la neta creo que es bastante lógico, ¿no? Se te hace lógico. ¿Por qué? Por meramente el precio.
el precio que luego manejan, sobre todo cuando ya se lo pones a la banda en pesos mexicanos, es mucho más fácil saber cuánto realmente vas a gastar al comprar un juego digital. Además de que sus servicios pues son muy, muy bien recibidos muy por buenos. Toda la comunidad de gamers aquí en México. Y que cuando tuvieron ese desliz, ese tropiezo del aro rojo de la muerte y de la atención a clientes, pues muchos quedaron muy increíble cómo con convirtieron eso en un buen antecedente en México, porque ciertamente yo recuerdo de ese evento como una muestra del gran servicio que ellos ofrecen en México. Era una cosa gratuita y te lo hacían todo en unos pocos días, que es un contraste muy fuerte con PlayStation, hasta en eso, que ya tenemos nuestro video de lo que pasó con el Play 5, donde nos tomó, claro, para ser justos, en medio del apocalipsis, ¿no? Pero tomó muchísimo tiempo y fue complicadísimo. Sí. Sí, no, y además me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando surgió Xbox Live al principio, pues era así como de, ay, ¿quién va a andar jugando en línea? En ese sí, entonces, claro. Imagínate, pues era, el internet Pioneros. Apenas estaba llegando al país, o sea, no sabíamos bien cuántos megas, o sea, no sabíamos que era un mega de velocidad, etcétera. Entonces, en aquel momento, para mí, me resultaba algo innecesario, como, ¿para qué voy a jugar yo con alguien en línea si vengo a casa de mi compa y juego aquí, no? Sin embargo, ya quedó demostrado la calidad tremenda que tiene el servicio y las posibilidades casi infinitas de jugar con quien quieras, ¿no? Donde esté, donde sea, como sea, gracias a este servicio que es muy sólido, es muy robusto y aguanta mucho, ¿no? La neta. Entonces, para mí, te digo que es lógico. Los mexicanos no somos ricos, exacto, estamos muy lejos de ser ricos y siempre buscaremos la mejor opción en cuestión económica, en cuestión de dinero para jugar. Es decir, muchas veces pues, fue la piratería, sin miedo a decirlo, pues claro que muchos de nosotros tuvimos nuestro Play 2 chipeado o nuestro Xbox chipeado. No sé de qué hablas, Nico, pero bueno, no, gente bueno, como pues, yo y tipo. Otra banda, sí. Del Snables. Exacto. Muy malvivientes. No, no, es la verdad. Me acuerdo del. Tenías el. Había para Play uno que era el que se llamaba el Disc Shark o algo que tenías que meter primero para luego meter el juego. Sí. Y había unos que eran hasta negros. Y según esos eran mejores que te daba acá el valedor. Bueno, ya. Sí, lo dejamos para otro momento ese tipo de anécdotas. Pero sí. Lo que sí me llamó la atención fue el porcentaje de Nintendo, ¿eh? A mí también me sacó mucho de onda eso. Muy bajito. Y la neta es que. Pues aquí hay, bueno, por ejemplo, es que toda la banda que conozco tiene gusta de los juegos de Nintendo. Sí, Nintendo, o sea, Manía ahí, a ver, y toda esa la tradición. La participación, ¿no?, de mercado. Exacto. Por fabricante de consolas hasta el cuarto trimestre de 2020, proporción del total. Xbox tiene el 60.7% del mercado, según de Competitive Intelligence Unit, ¿eh? O sea, no es lo que estoy diciendo yo, o Juanem, o quien sea, para que no empiecen ahí. PlayStation tiene el 29.2% del mercado de consolas, de nueva cuenta, y hasta abajo con 10.1% Nintendo, que supuestamente sigue pagando los platos rotos de lo que fue el Wii U en este caso. Pero también tiene un tema de precios muy altos y de cosas que no son tan consumer friendly, ¿no? Y que mucha gente a veces se empeña en justificar porque hay, pues, las pasiones, muy enardecidas, pero que al final del día parece que sí les pasan una factura, ¿no, mi buen Juanemcito? Sí, sí. Además, este tema de Nintendo es interesante porque, curiosamente, por ahí hay un dato en el que Wii todavía sigue siendo representativo. Digo, Wii y me viene a la mente una plática con un conocido que decía, no, pues es que yo necesito algo para que mi hijo haga ejercicio jugando. Nosotros le seguimos comprando el Just Dance para Wii. O sea, hay gente que todavía sigue teniendo Wii y, como dices, es pagar ese plato roto. Yo creo que esto finalmente también puede ser que el coletazo venga después. Ahorita Switch está siendo un fenómeno a nivel global y yo creo que con opciones, por ejemplo, como Switch Lite y que luego en las promos por ahí de Buen Fin y eso, a lo mejor sí está siendo la opción más conveniente en cuanto a la consola más barata. Yo creo que si bien en este momento no vemos ese crecimiento, sí puede ser que el coletazo venga para después. Ojo también aquí que algo interesante que yo veo es de que los datos de esta firma no solo están considerando como lo que está pasando actualmente o que mucha gente juegue solo en las consolas más nuevas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la participación de Xbox en este porcentaje tan alto para ellos, pues tiene que ver con una tradición que se remonta al 360 y que mucha gente sigue consumiendo Xbox 360, Xbox One. O sea, yo lo puedo ver incluso en un contexto local. O sea, yo soy de una ciudad pequeña en provincia y bueno, los lugares en los que yo he vivido en provincia, en su momento a lo mejor sí eran los localitos que te rentaban un Play
con los juegos ahí, piratas, no piratas, como sea. Pero actualmente tú ves todos esos locales porque las arcades ya se murieron como tal. Tú ves los localitos estos como café internet, pero dedicados a gaming. Lo que tienen son Xbox, o sea, no ves consolas de otras, no ves controles de otros. Y creo que eso también se debe en gran medida como a las franquicias que le han entrado al ADN al mexicano. Y sí, el fenómeno Gears of War es muy interesante en este tema. O sea, yo veo los cafés, esos como café internet dedicados a gaming aquí en la localidad. Lo que tienen siempre es Gears, Fortnite y FIFA. O sea, ese es el pan del mexicano y es lo que la gente está jugando en ese contexto. Y en esos lugarcitos te venden también controles, te venden también consolas, ¿por qué no? Entonces, no es lo que vamos a ver en las tiendas o en las grandes cadenas. A lo mejor que sí, a lo mejor hay un stand muy bonito de Nintendo, de PlayStation. No, o sea, creo que lo que está dando este resultado pues son todos esos localitos y todo ese mercadito local que pues finalmente ahí está la preferencia del usuario. Y ojo, que todavía yo siento que estos datos no están muy impactados por el fenómeno Game Pass. Uh-huh. Porque realmente vemos que el año pasado creció tantito PlayStation y bajó tantito Xbox. Yo creo que por el fenómeno de lo que fue la generación pasada, que sí vimos un mejor desempeño general de PlayStation en cuanto a exclusivas, en cuanto a un montón de cosas. Xbox sí estuvo un poco dormido, pero agárrate porque donde venga ya ese coletazo de lo que es Game Pass como conveniente, ya lo veremos para el consumidor. Yo siento que ahí este número, lejos de la tendencia del año pasado, va a crecer en Xbox y va a decrecer en PlayStation. Va a crecer Xbox y bueno, yo creo que a nivel mundial sí vamos a ver un crecimiento de Xbox impresionante. Y yo creo que Xbox también, lo platicaba con un amigo esta semana, Xbox si sigue con esta tendencia de meter absolutamente todo en Game Pass y eso, lo que va a hacer es cambiar por completo la manera de consumir videojuegos. O sea, estábamos o no preparados para esto de las suscripciones, pues casi que Xbox va a llevar todo el mercado para allá, nos guste o no. Sí, y para México definitivamente. es definitivamente la mejor opción. Sí. Y justo por Game Pass, como tú dices, por servicio al consumidor, por los precios en pesos, por muchas razones Xbox. La Xbox Series S es también otro buen ejemplo. Series S. Es perfecto para México. Claro, a pesar de que no se ha vendido tan bien, aparentemente. O sea, todavía hay muchas existencias. Exacto, eso es lo raro. Pero como para el mercado mexicano es la mejor opción. Entonces sí es muy interesante por ese lado. Desde el marco más amplio o la perspectiva más grande, está también PC siempre hasta el fondo, ¿no? Mi buen Ángel Orquito, que ahí sí es muy difícil que en México crezca, a pesar de que nosotros como, pues ahora sí que como especialistas y eso, también jugamos en PC y vemos sus bondades y demás, sigue siendo una opción muy alejada para el consumidor promedio, ¿no? No el que está clavado el armarse una computadora, tenerla actualizada, no, nada más no crece de ese lado. No, aparte es, como dices, es la, digamos, la opción más cara. Cuando quieres jugar, cuando tienes la posibilidad de jugar, o sea, si lo que quieres es jugar, no vas a invertir totalmente en una PC cuando puedes comprar una consola que pues, pueda salirte muchísimo más barata. Güey, cuando puedes jugar cuando puedes comprar un teléfono, 75% de la preferencia de México es por los smartphones, 20% es consolas, o sea, nada más si es todo el mundo de gaming en México gira en torno a los teléfonos. No, y eso también viene mucho porque pues todos tienen un teléfono, ¿no? El chiste es cuando checas dónde juegas. No, pues cualquier cosa que juegues, que mucha gente luego dice, es que ¿cómo cuentan eso de los celulares? Pues es que casi cualquier juego que abras cuenta. O sea, por más que quieras decir que juegas Candy Crush, el Clash Royale o algo todavía un poco más clavado que juegues, el Call of Duty Mobile, que al final de cuentas ha sido también un suceso gigante, el Call of Duty Mobile o Free Fire, o sea, todos esos cuentan y creo que mucha pues, al final de cuentas... Hey, PUBG, mucha gente en México estuvo jugando PUBG también en móvil y pues son gratis todos esos juegos, obviamente. Creo que eso es lo más importante, o sea, al final de cuentas son juegos que son gratis. Y que fácilmente puedes, con un celular, que tampoco requieres que sea un celular súper pesado para poder jugar cualquiera de estos juegos. O sea, incluso el Fortnite, que mucha gente, ¿cuántos de ustedes no han visto gente que está jugando Fortnite en cualquier lado? Niños jugando Fortnite en celulares. ¿Por qué? Porque es accesible. Que cuando te vas al siguiente paso, ¿no? O sea, es que ahora voy a una consola. Y luego el otro paso es que quiero una PC. O sea, yo creo que por eso la PC siempre va a quedar relegada a ese nivel. Nunca va a llegar. Y es que la PC también tiene este tema de que realmente en México no existe esta marca
O sea, esta marca donde yo voy y la armo. O la compro ya hecha en, ya sabes, en cualquier tienda departamental donde me va a salir más cara. O es hasta una laptop que es todavía menos, tiene menos, ciclo de vida más corto porque no la puedes estar mejorando y todo. O tienes que ir con alguien que conozca o uno de estos pequeños negocios que te arme tu compu, pero no los ves en un espectacular como Xbox o como PlayStation. Entonces, hay varias barreras ahí que te impiden entrar de lleno al ámbito de PC, ¿no? Y también yo siento que un tema, ahí está el tema también como generacional, porque yo lo veo y digo, para nada representativa mi encuesta, pero yo por ejemplo lo veo con los sobrinos así pequeños o eso, ya no sueñan con una consola de videojuegos, sueñan con tener un mejor teléfono que el que ya tienen. Y el papá lo único que hace es va al Oxxo, les compra, perdón, es ahí por mencionar una marca concreta de una tienda. Bueno, van a la tiendita de la esquina. Los subsidios, Juanem. Compran su, no le gustan al cabecita. Compran su, ya patrocínanos Oxxo. Compran su su tarjetita de 150 pesos de Google Play Store. Y con eso los niños felices ahí comprando su pase, oye, sus skins, sus moneditas. Solo allá en Marabatío, que también voy a menudo, tengo por ahí, pues es casi yo un familiar, Tatito, le mando un saludo. Él juega en teléfono y juega PES en teléfono. Y se sabe todo lo que hay que saber sobre Pro Evolution Soccer en teléfono y Call of Duty Mobile. Y hasta compró como unos guantecitos que parecen como de billar, mi Vico. Pero que son especiales para jugar en el teléfono. Y accesorios de esos que es para que apriete los botones. O sea, tú, es como una extensión de control, pero para el teléfono. Ese es todo este submundo de la gente que juega en teléfono y que es muchísima. Incluso los esports de móviles, el crecimiento que han tenido en la región. O sea, en la región posiblemente incluso ni siquiera los esports son esports de computadora o de consolas. Los esports son de móviles. O sea, de verdad que, por ejemplo, la penetración que ha tenido en el mercado Garena, incluso con su propio Clash Royale también por ahí. Plataforma de streaming y todo eso es de verdad algo que yo creo que nosotros, por ejemplo, a lo que nos dedicamos aquí en 3D Juegos, o sea, esta cobertura amplia de la industria, yo creo que es realmente una fracción miniatura de lo que realmente está pasando en la región, que es todo este tema de los juegos para móviles. Y también otra cosa, volviendo al tema de la superioridad de Xbox, es la cobertura que le ha hecho Microsoft a México, ¿no? Con eventos, todos los eventos que han hecho aquí, lo de la casa, que ya ni me acordaba cuando hicieron como que la casa de Xbox, los Inside Xbox que han hecho desde México, o sea, y que han traído a los peces gordos, o sea, al propio Phil Spencer, o sea, a mi amigo Rod, Rod Ferguson, en fin, o sea, la verdad es que han hecho la tarea con el mercado mexicano en todos los frentes y eso es explica muy claramente por qué son el líder en el mercado nacional. Con todo y que el evento de lanzamiento de Xbox Series haya dejado por ahí mucho que desear, ¿no? Sí, así es. Sí, se sintió ahí bien de élite porque fue ahí en Santa Fe, ¿no? Y además, bueno, o sea, que prendieron ahí el Xbox, ese gigante. Sí, pero que realmente como que se, o sea, ese evento yo creo que como que el problema fue como que se estuvo como que hypeando mucho en redes y sabiendo que Xbox ya había hecho revelaciones desde México y eventos importantes desde México, yo creo que hubo como una percepción de que iba a ser algo similar a cuando fue FanFest, a cuando fue XO, y a la mera hora sí fue como un evento nada más como muy local, con personalidades reconocidas del medio a nivel muy local y cosas así. Yo creo que eso también como que causó por ahí confusión, pero bueno, al margen de eso, Xbox sigue haciendo como pues varias campañas ahí como que en redes sociales, como que involucran a la región y como que sí se sigue viendo como que esa comunicación como que muy directa al consumidor. Y digo, vuelvo a lo mismo, ahora con esta oferta tan atractiva que es Game Pass, o sea, yo creo que tienen todo para volverse a comer otra vez el mercado. Total y absolutamente. Y además, hasta como remate, por ejemplo, tú ves la Xbox Series X, la Xbox Series S, el control es el mismo control, ¿no? Y uno de los fuertes que trae Play es el DualSense, pero nadie lo puede probar, y menos en un año de pandemia, porque no puedes estar yendo ahí a agarrar una cosa, una plaza. Tocar y cosas puedes públicas. Entonces, hasta con un poco de fortuna en ese tema de estrategias y de cosas. El VR también es una cosa que para México pues está muy lejos, porque realmente implica un gasto adicional a una consola y es una vertiente que no, para México está muy lejana, ¿no? Entonces, sí son estrategias muy diferentes y lo cierto es que la de Xbox ha sido extraordinariamente compatible con el mercado mexicano y lo siguen haciendo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes estrategias. ¿Qué pasó, mi Vico? Oye, nada más para que la banda que nos escucha se dé una idea de cuánto, de este número de gamers, cuántos gamers también hay en México.
ese creo que es importante ahí señalar que según esta encuesta, somos 72.3 millones de videojugadores en México, o personas que se consideran videojugadoras. De esos 72, pues bueno, los porcentajes que ya, de los que estuvimos hablando. Y ¿no? generando 32 mil millones de pesos en 2020, que ese es otro dato interesante porque la pandemia ha sido muy dura con México. Pero también la pandemia ha dejado cifras ahí en la que ha incrementado también a nivel regional el número de horas que pasa. Sí, claro, pero digamos, a lo que voy es como... ¿Tú esperarías que, por ejemplo, países que han dado más beneficios o más soporte a gente que se quedó o que cerró su empresa o que cerró? Pues sí, digas, bueno, yo no sigo sin tener problemas para comer, compro un juego. Pero en México mucha gente se quedó sin trabajo por completo. Y sin embargo, hubo dinero para gastar más en videojuegos. O sea, eso es interesante. Pues. No, pues se agotaron las consolas de nueva generación. O sea, siguió, ahí de entrada, ¿no? Siguió creciendo el gasto en México. Sigue siendo un gasto impresionante. No. Entonces. Anaya ha de estar bien enojado porque. ese cuate de estar bien enojado. Y no tenemos datos. Digo, estaría muy interesante conocer cuántos suscriptores, por ejemplo, hay de Game Pass en México. Sí. Yo creo que el número sería muy alto. Sería buenísimo. Abarcas tanto a la generación pasada como a la actual. Pues sí, entonces, pues bueno, muy interesante lo que hace aquí de Competitive Intelligence Unit dándonos estos datos, porque sí nos ponen a entender, te permiten entender mejor por qué las cosas se mueven como se mueven en México y por qué, y también a las compañías, yo creo que han de tener sus propios estudios y todo, pues les permitiría tal vez modificar un poco sus estrategias para funcionar de una mejor manera. Pero bueno, Ángel Orquito, ¿algo que agregar ahí? Pues yo creo que es muy importante también que la gente piense, o sea, que estos estudios no demeritan el hecho de que el resto de la población tenga un gusto distinto, ¿no? O sea, no vayan... Totalmente. O sea, que la gente diga, ah, ya ven, o sea, sí, aquí el territorio, ahora sí que este es territorio. Porque al final hay un 30% de gente que no está alineada con Xbox aquí. Sí. Y que pues también tendría otras necesidades. PlayStation 29.2% contra 10.1%. O sea, todas esas cosas, esto, pues al final de cuentas es como... No influye en nada de que la gente, de que tu gusto sea malo o bueno. O sea, al final de cuentas, la gente que compró su Xbox, la gente que compró su Switch, la gente que compró su Play, la gente que compró los tres, al final de cuentas sigue siendo un número en esto. Y creo que lo más importante, al final de cuentas, es que lo disfruten. O sea, que no vayan a caer en el simple hecho de menospreciar al de al lado por... Porque yo soy 60%. Ajá, exacto. Yo creo que fuera de eso, pues bueno. todo está bien. Todo chévere. Bueno. No, y además considerar que la gente aquí, otro dato importante es de que la gente gasta en promedio 6.300 pesos por adquisición de consolas. Eso también nos está hablando de que si la opción es Series S como de nueva generación, pero también el mercado todavía que se va a seguir moviendo de consolas de generación pasada, por ejemplo, todos esos bundles que salen en Buen Fin de un Play 4 con 8 juegos, un Xbox One con 10 juegos y con Game Pass y todo eso, o el Switch Lite, la opción como más barata. O sea, creo que esas consolas muchas veces de generación pasada, cuando acaba de entrar la otra generación, siguen siendo, pues, si no es el mercado más poderoso, sí uno de los más importantes como representativos en la región, ¿no? O sea, mucha gente sigue jugando en consolas de generación pasada cuando ya ha llegado la siguiente. Y va a seguir aquí también por un buen rato, porque todavía en México es una fracción muy, muy chiquita la que está ya en PlayStation 5 y Xbox Series. Ahí también está. No, y luego imagínate, por ejemplo, el ecosistema Xbox, por ejemplo, pues tienes toda esta compatibilidad pues en las dos plataformas. En el caso de PlayStation también ahorita está lo de que van no a cerrar las tiendas de PlayStation 3 y PlayStation. Está también ese tema, pero aún así la mayoría de los juegos que siguen moviendo ahorita siguen siendo que ese es el otro tema. Entonces, bueno, sí, ¿no? ya vamos a dejarlo porque si no acabamos, pero pues sí, ahorita ya tienes tu Xbox Series S, pero en 10 años igual cierran la tienda de eso, ¿no? O sea, no, hay como unas otras variables. Ese podemos tratarlo la próxima semana, lo de las tiendas, porque está clavadón ahí también. Bueno, vamos a echarle mucha leña. Vamos a seguir. ¿Qué les parecen estos datos sobre México? Mi Vico se quedó ahí con el Jesus en la boca, no sé si quería decir otra cosa, pero ya, mi Juanemcito tenía que exponer. ¿Qué otra cosa, mi Vico? Pues nada más recordarle a la banda que en preferencias de la nueva generación, 3.4% para Series X, bueno, Xbox Series, y nada más el 1.2 para PlayStation 5. O sea, vienes a guerrear otra vez, Vico. Sí, ver, nada más quería yo alebrestar a la gente de que va ganando Xbox en tu cara. Bueno, sigamos, pues.
Vámonos. El staff de 3D Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana. Acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando? Hacemos escala rápida para revisar un par de juegos que han llamado nuestra atención en días recientes. A más de 15 años de su estreno original, regresamos a Dofus para descubrir qué hay de nuevo en el mundo de los 12 y revelar este MMORPG por turnos a quienes no lo conocen. Y por otro lado, te platicamos sobre las novedades de MLB The Show 21 luego de una interesante entrevista que tuvimos con sus desarrolladores. Pues así es, mi Juanemcito. Ahora sí que los avisos parroquiales, en cierta forma, con jueguitos diferentes. Ya tendremos varias cosas. Viene temporada ya de lanzamientos fuertes. Se viene, ¿no?, pesado, sí. Pero ya nos estamos preparando para ahí. Fíjate que en esta semana, no sé si te gusta a ti el macaneo. El macaneo, los Dodgers. Los Dodgers. Los Dodgers, el macaneo. El macaneo. Fíjate que ya desde el año pasado te había contado que el MLB The Show está chido. La neta es un buen juego junto con NBA 2K, que al margen de todo este tema de los micropagos y relajo que trae, la verdad es que sobre la duela es un juegazo. Y MLB The Show es un muy buen juego de béisbol. Yo creo que junto con PES, en términos de los realistas que son, y eso, están ahí en la misma categoría. Y esta semana tuvimos oportunidad de charlar un poquitín con Ramón Russell. Hablar un poco, Juan Emaí, del tema de que MLB The Show es una saga que es tan exclusiva, o era tan exclusiva, de PlayStation como cualquiera que se puedan imaginar. Y este es su primer año que va a estar también en Xbox. Entonces, pues tema ahí interesante de por qué se habrán pasado. ¿Tú por qué crees que se hayan pasado a Xbox, mi mejor amigo? Yo creo que para ellos era más fácil. O sea, si MLB tuvo por ahí como un llamado de que, ok, no puede ser exclusivo esto que es tan importante, a lo mejor para un mercado como el de Estados Unidos. Entonces, ajá, de alguna manera, como democratizarlo un poquito, era o le damos la licencia, no sé, a un 2K, o se la damos a, no sé, o a algún otro estudio, o a Electronic Arts, por ejemplo, o lo sigues haciendo tú y mejor ya nos expandimos. De todos modos, también para PlayStation, yo creo que también, o sea, no puede ser que los estuvieran presionando del lado de la licencia de MLB para eso, sino que muchas veces, a lo mejor también puede ser que la misma PlayStation haya dicho, ok, todo fan del béisbol, o sea, a lo mejor podemos pensar en el mercado local y decimos, no, a lo mejor no vende tanto, pero si pensamos en un contexto de Estados Unidos, donde el béisbol es tan importante como el ¿cómo se llama? Como el fútbol americano, porque el soccer incluso en Estados Unidos no es tan importante como si es acá en Latinoamérica. Tenemos que, por ejemplo, si acá en Latinoamérica el FIFA es tan importante y se vende tanto, pues en Estados Unidos, ¿qué puedes esperar de un juego como el MLB The Show, o como un NBA, o como un Madden? O sea, son ahí, yo creo, que la trinidad de los juegos de deportes, y qué mejor que ponerlo en todos lados, considerando ahorita también que Xbox está creciendo mucho. A lo mejor no va a ser el juego que va a llegar a Game Pass, porque es un juego de PlayStation Studios, pero sí, por lo menos ya lo dejas, ¿sabe?, ahí como una opción. No creo, no lo veí. ¿Quién sabe, cabrón? ¿Quién sabe? ¿Qué va a salir en Xbox? Y ahí otra cosa interesante es que fue a finales de 2019 cuando anunciaron que iban a volverse multiplataforma. Nunca dijeron solo Xbox. O sea, MLB The Show podría llegar a Switch en algún punto. No sé qué tanto trabajo tendrían que hacer y demás, pero bueno, vamos a dejarle aquí un fragmentito de lo que nos comentó él respecto a porque no todos los días ves un juego exclusivo de Play llegar a Xbox. Entonces le preguntamos a Ramón Russell que, pues, qué era lo que había motivado este cambio, ¿no? Y esto fue lo que nos contestó. Entre más jugadores, mejor. Simplemente se trata de llevar el béisbol a más jugadores y poder jugar con ellos. Y si eres un fan de Xbox o PlayStation, tenemos progresión cruzada, así que puedes tomar el juego, progresar y jugar en cualquier forma y cualquier sistema. Así que eso nos emociona mucho. A grandes rasgos, lo que hice es que querían más jugadores. Pues yo sí siento que detrás hay otros tejes manejes, porque vino junto con la renovación del contrato que ellos tienen. Entonces, yo sí creo que igual MLB les dijo, oigan, saben que igual no se está vendiendo tanto, ¿por qué no se van a un mercado más grande? Él dice que solamente es lo del mercado más grande, pero si fuera el mercado más grande, nada más el único tema, pues verías God of War y otros juegos llegar también a Xbox, porque es un mercado más grande. Entonces, aquí hay como otra cosa que los lleva a ellos a pasarse. Y al final del día, este movimiento sí que es bueno para los fanáticos del béisbol de Xbox, porque va a haber crossplay y cross progression, me parece. No me queda muy claro si tú estás en Play
puedes tener crossplay con Xbox y a la vez el progreso, empiezas a jugar en Play y llegas tu progreso a Xbox. Parece que sí. Pero el hecho es que sí vas a tener ahí algunas funciones nuevas. Hablar también del hecho de que va a correr a 60 cuadros por segundo. Es un juego que se ve extraordinario, Juanem. O sea, si un día tú te animas ahí. Sí, vi el gameplay. Vi el gameplay y se ve impresionante. Nuevas animaciones. Y también la novedad de que vas a poder crear tus propios estadios. Entonces, igual puedes echarte ahí tus estadios de los Diablos Rojos del México y crearlo ahí dentro del juego, que es una función que los jugadores querían mucho. Un detalle bien interesante que sigo pensando que a veces queda pendiente, y también es el caso de Madden, es que, o bueno, sus estudios igual y no les revelan lo mismo, pero a mí me parece que la NFL, por ejemplo, en México, y el béisbol en México y el Caribe, o sea, y Sudamérica, o sea, tienes Venezuela, y también en términos de Caribe, pues tienes Trinidad y Tobago, tienes Haití, tienes un montón de países que son fanáticos del béisbol, e incluso Cuba, por supuesto, otros muchos. Pues metiera narración en español, pero pues no, es algo que no. VR, le pregunté también a Ramón Russell, oye, ¿qué onda con VR? Porque el béisbol es el deporte ideal para el VR, si lo piensas. Podría ser, porque sí. Empiezas parado en la caja de bateo. De ahí a macanear, ¿no? De ahí corres a una de las bases y eso es una carrera derecha. O sea, no tienes que... No es como en el americano, en el béisbol, que puedes correr para mil lados. O sea, no. Pero no, tampoco. Entonces, bueno, pues son algunas de las funciones que no están. Pero sí que sí es un juego muy llamativo, muy pues una muy buena adición a la librería de juegos de Xbox, que ya de por sí con Game Pass y con Bethesda y con todo esto ya están súper bien parados. Entonces, pues un juego que para los fanáticos, sobre todo de Xbox, pues sí los invito a que lo tengan en la mira, porque es superior a cualquier cosa que hayan podido jugar en Xbox de unos años para acá. MLB The Show lleva siendo la única saga de béisbol desde hace como casi 10 años ya. Entonces, pues échenle un vistazo ahí. También trae algunas novedades importantes en materia del modo carrera, que es tienes a tu jugador, lo vas llevando desde las ligas menores hasta llegar a las ligas mayores. Antes era, este jugador solo vivía en esa modalidad, ahora vas a poder llevarlo a otras modalidades también, y eso es una novedad interesante. En fin, varios cambios interesantes los que trae MLB The Show 21. Va a traer algunas otras cosas interesantes en materia del control de Play 5, pero todavía eso es algo de lo que no están listos para hablar a fondo. Entonces, bueno, lo dejamos para cuando ellos quieran hablar de eso. Pero bueno, pues que lo tengan ahí presentes, mi buen Juanemcito. 16 de abril en Xbox One, en Xbox Series X, Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, o sea, debe haber sido toda una talachota la que tuvieron que hacer para llevar este título los chicos de San Diego Studio a multiplataforma. Entonces ahí así te invito es. A ti también, Juanemcito, que sí. El béisbol, pues igual sí te cierra el ojo, igual la NBA que te tiene como que en la bardita. Yo creo que sí, yo pues me acuerdo mucho que a propósito del lanzamiento en Xbox, que en su momento le di al Microsoft Baseball, creo que era el del 2000 o algo así, en mi compact presario, y la pasaba muy bien. La pasaba muy bien con ese juego, y tenía la licencia de MLB, estaba padre, o sea... Sí, yo jugaba en 64 el Ken Griffey Jr. Slugfest, me acuerdo. Ajá. Y otros jueguillos que hubo en esa época y que me traen muy buenos recuerdos, pero pues sí, MLB The Show es la onda. No sé si en Game Boy llegó a haber algún otro por ahí. Es que, ¿sabes qué? Que el tema es de que muchas veces, y yo lo veo también como, por ejemplo, el golf, que a mí me encanta en videojuegos, o sea, hay veces que dices, bueno, a lo mejor ese deporte para verlo, no tanto, pero ya cuando tienes tú esa interacción directa, en este caso con un videojuego, sí puede ser de lo más interesante y de lo más divertido, ¿no? Por ahí hay un juego de béisbol en Xbox que es como medio caricaturesco, que es buen juego. O sea, es buen juego, nada más que el enfoque es como de caricatura, que creo que es el Super Mega Béisbol. Ajá. Chécalo también, porque ese es como tu tipo de juego de béisbol. O sea, es un juego de béisbol un poquito más desenfadado. Uy, hasta traes tu gorrita ahí de... Sí, me la puse para que parezca que sé. Bueno, ya va a empezar la temporada, ya muy pronto. Y bueno, pues ahí está, MLB The Show. Muchas gracias a nuestros amigos de Sony que nos dieron chance de platicar con ellos. Debo ser de los pocos que lo compramos el juego, igual que los de golf y todo eso. Pero ahí están, por ahí me decía un conocido que se vende bien en el sur de México. Igual te digo, hacia el Caribe y demás, pues Dominicana, todo eso. Y bueno, obviamente partes de México, el béisbol es la pelota caliente, es lo que hay en el Pacífico, puede ser. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, por ahí está eso. Estaría bueno, padre que le metieran a futuro, ¿no? La Liga es Mexicana. Que es eso. Estaría pero padrísimo. No sé, yo siento que venderían más en México si le metieran eso, pero igual ellos en sus estudios no les revela, porque pues te digo, narración en béisbol en español, hombre, sería fantástico para Dominicana, para todo el Caribe, para Pacífico, para México, pues sería fantástico. Pero bueno, a ver qué tal. Pues ahí quedan pendientes esas tareas. De todas maneras, el juego se ve fenomenal, con cientos de animaciones nuevas, nuevas texturas, nuevas. Otra cosa que le pregunté antes de despedirnos es del tema de la iluminación, del ray tracing, que todavía no lo traen, que el ray tracing es como que la marca,
así de la nueva generación ahorita. Uh-huh. Pero bueno, en su caso todavía no lo trae. Es un juego que no tiene duela ni tiene. Entonces, igual y no le podría sacar tanto provecho. Y también fue año de pandemia. Entonces, en los cascos, a lo mejor, ¿no? En los cascos, es que en serio, igual y nada más. Porque cuando llueve se para. Entonces, no es un juego de los de deportes, no es el que más provecho podría sacar quizá el ray tracing. Pero bueno, queda ahí como asignatura pendiente. Entonces, échale un vistacillo ahí a MLB The Show. Y hablar un poquito de Dofus, mi Juanem, que es un título que él ha estado echando. Pues unas buenas horas últimamente. Encontrarán muchos contenidos en la página. Es un para quienes no lo conozcan, a mí me sorprendió descubrir que es un juego que mucha gente jugó cuando eran niños. Este es un juego que nació casi incluso antes que World of Warcraft en la escena de los MMORPG. Tiene caricaturas, tiene animes. Tú, por esas épocas, ¿tú qué jugabas, mi buen Juanemcito? Por ahí de 2004, 2005. Yo creo que andaba diableando y todo eso, pero fíjate. ¿En serio ya? Sí. Es que tú empezaste en PC, ¿verdad? En PC, ajá, mi copa empresario ahí, Age of Empires, Diablo, todo eso. Uy, pues qué buena onda. Por eso dices que empezaste con Tycoon, ¿no? Sí, su Tycoon, todo eso. Y a lo mejor si en su momento me hubiera llegado Dofus, y nada, eso sí hubiera sido atractivo. Más bien, no sé si era por un tema de que el internet todavía como que era. Pues es complicado. Que es un juego francés y además es ese otro tema. Es un juego francés. Creo que los servidores en español los tuvo ya tiempo después, pero es un juego que es gratis de descargar. O sea, lo puedes descargar tú ahorita y no tienes que pagar. Y ya después de varias horas y de llegar a ciertos niveles dentro del juego, puedes abonar y tener acceso a otras funciones. Pero es un juego que he estado jugando por temas un poquito de descubrir algunas cosas nuevas dentro de nuestras tareas de 3D juegos. Y que me ha sorprendido porque es muy accesible. Es un MMORPG por turnos, güey. Que yo la neta asociaba el tema de turnos con otro tipo de. Pues otro tipo de juegos, ¿no? O sea. En Xbox tuvimos hace poco Wasteland, que es uno que es por turnos. Tenemos XCOM, que es otro ejemplo de juego por turnos. Pero no tanto MMORPG y menos que fuera pues con una barrera de acceso tan baja, que es, te digo, un juego gratuito. Entonces, por ahí, pues comentarles que lo he estado jugando, que me ha gustado. Es un juego como relajante, porque es un mundo de fantasía medieval, como con toquecitos de anime. Perspectiva isométrica, como Diablo. Pero el hecho de que sea por turnos lo hace muy amigable de jugar. Y corre en un engine que es muy accesible. Cualquier computadora lo puede, yo creo que, soportar. Y te ofrece horas y horas y horas y horas de juego. Entonces, pues échenle un vistazo, porque ya desde 2004 que debutó a la fecha, es un mundo de cosas que pueden explorar. Y hay un par de videitos ahí en la página que pueden echarles un vistazo para que se familiaricen con este título. Que no pierden nada, porque les digo, lo pueden bajar ahorita y lo corren sin bronca. Ahí, y supongo que ahorita debe haber pues novedades, ¿no? Hay cosas, Exacto, hace me parece que ya varios meses tuvieron una expansión de pandas. Pero aparte de eso, se han venido renovando. O sea, el juego de como era en 2004 a la fecha ha cambiado mucho en términos de su aspecto. Se ve muy moderno, corre perfectamente. Y están, que ese es un tema aparte, por entrar a la era ya del 3D. Que para ellos, o sea, les digo, este tema es como si Diablo se volviera 3D, que no sé qué tanto le vendría bien en ese juego en particular. Pero para efectos de lo que es Dofus, pues sí que es una cosa bien importante. Van a hacer esa transición de isométrico a 3D. Entonces, pues sí, sí hay algunas cosas nuevas que pueden explorar. Y ahorita que para muchos todavía hay tiempo, por el tema de estar en la casa y demás, pues es una buena. Pandala es la expansión más reciente que tuvieron estos muchachos de El Despertar de Pandala de Dofus. Entonces, es un juego francés, es un juego muy bonito, es un juego relativamente gratuito que ustedes pueden manejar bien ahí si quieren meterle dinero, ¿no? Y muy relajante, tiene oficios. Entonces, es como RPG, pues puedes ir subiendo de nivel, vas grindeando y demás, pero aparte puedes hacer pues las armaduras, puedes hacer tus antídotos, puedes ir a minar y hacerte mejoras de diferente tipo, tienes monturas, tienes un montón de cosas ahí dentro del juego. Es un juego masivo que realmente vale mucho la pena y que les invito a que le echen un vistazo tanto a nuestros videos como al juego mismo y que lo bajen. Hay Dofus. También está el Touch, francés, ¿no? Para móviles. Hay Dofus Touch, uh-huh. Y tienen por ahí como una especie de spin-off que se llama Wakfum, que es otra cosa. Tiene Dofus, no sé si tienen todavía activo o tuvieron el Dofus Arena, que era como más PvP. Entonces sí, tienen varias cosillas por ahí interesantes. Y te digo, tienen caricaturas, tienen anime, tienen películas. O sea, si se clavan en este mundo de Dofus, es un mundo enorme que les va a dar para muchísimo, muchísimo entretenimiento y pues bastante, bastante fácil de acceder a este mundo. Entonces, pues bueno, perfecto. Nada más ahí el comentario de Dofus. Bueno, pues ahí queda, lo voy a checar. De hecho, me lo acabo de descargar en el teléfono y pues ahí a ver qué tal. También Dofus Touch, justo de lo que hablábamos, sí. De que México pues es como que la plataforma principal, pues también echen una falla a Dofus Touch. Así es. Pues bueno, ya con eso pasamos a la voz del pueblo con todo el staff. Vámonos para allá. Muchas gracias, chicos. Gracias, Juanemcito. Seguimos. La voz
Seguimos en racha de aniversarios importantes. Luego de que en semanas anteriores celebramos a The Legend of Zelda y Pokémon, hoy toca contar anécdotas relacionadas con Resident Evil en el marco de su 25 aniversario. Nuestra comunidad comparte con nosotros sus recuerdos en La Voz del Pueblo. Así es, Rory, ya, ya lo dijiste tú, el Balrog de estas minas. Excelente. Ya, ya, ya lo comentó, Resident Evil cumple 25 años. ¿En qué momento, amigos? ¿En qué momento, queridos? Que se fue la vida y ni nos dimos cuenta, la neta, y con motivo de este bonito aniversario de terror, pues dijimos, bueno, seguramente es un juego que ha movido el alma, el corazón, la pasión en nuestra comunidad, y justo así fue. Por eso les preguntamos, échense, ¿cuál crees o cuál consideras tú tu mejor anécdota con la franquicia? Recordemos que son más de... mil de juegos, ¿no? La verdad. Entonces, pues ahí la pandilla participó con nosotros. Muchas gracias a todos los que participan. Hasta participaste siempre. Tú, mi Vico. Sí, justo, justo. Y por ahí también Tony, Tony hermosísimo, Tony Chan. Oye, que como me encanta su sección en el rápido del Tony. Es la mejor, es la mejor. Me encanta, o sea, no tiene, no sabes cómo la repito, porque me divierte mucho. Tony es muy buena onda. Y la semana, neta. ¿Quién sabe si en España les guste esa sección? Yo espero que sí. No, pues si no, pues cotorreen, hombre. Pero es cotorreo, ajá, es cotorreo. Está chistoso. Sí, a mí la neta te digo, es muy cotorro. Y le mandamos un saludo que de hecho también comentó ahí a un... Siempre es que Tony sabe de todo, por eso lo amo. Y bueno, no le demos más vuelta. Vamos a empezar con... Angelito, por favor, léete ahí el comentario de mi amigo, que podría ser yo, de otro universo, o del Rodoverso. Oye, pero en su foto que sale ahí como está en una balsa, o tiene un brazo gigante. Está en una traja, o... ¿no? No sé. Está en una traja, órale, sí, está. Dándole con todo. Pues vamos con Rodrigo Martínez, que es @roy_moonlight29, que nos dice, espero que alcancen a leerlo, ya viste que sí. Resident Evil es sin duda mi franquicia favorita. Recuerdo que cuando salió el 4 lo estaba jugando pirata en mi PlayStation 2, y la copia que tenía no tenía grabado el último capítulo. Típico, me pasó recuerdo con Driver. Recuerdo haber comprado varias copias, pero en todas tenía el mismo error. Pues vas al mismo lugar, pues claro. Lo pude terminar hasta que compré la versión original para Wii. Desde entonces lo he comprado para mi PlayStation 4, PlayStation 4, supongo que quiso decir PlayStation 3, PlayStation 4 y Switch. Un saludo a todo el staff. No, y pues va a seguir saliendo. El PlayStation 4 es la vaca de Capcom para... Digo, el Resident Evil 4 es la vaca de Capcom. Pues ya no falta para que salga para PlayStation 5 y cuando anuncien el remake en algún momento. Pero mira, hay algo interesante. Digo, la piratería nunca es buena, obviamente. Pero aquí, por ejemplo, a nuestro estimado, eso lo motivó a después comprar 3-4 veces el juego, pues ya original. Pues ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que como uno compra cuando es niño o cuando era niño, uno compraba no porque quisiera, sí, porque no había dinero. No, era lo que había. No había dinero. Porque sí, a mí también me pasó con Driver cuando estaba chavillo, que compré el 1, que era un juegazo Driver, era el papá de Grand Theft Auto. Y nunca traía la parte final y lo compré 1000 veces. Hasta que encontré el que sí traía la última ciudad, que era creo que Nueva York, o ya no me acuerdo. Entonces... Yo iba y me ponía siempre al brinco, decía, oye, está mala tu copia. Me pasó con God of War 2. O sea, dame la buena, me estás vendiendo pura basura, güey. Bueno, sigamos. Siempre ahí. Salud especial ahí a Rodrigo, que nos acompañó en aquella mítica fiesta. Hace apenas un año, güey, ya parece que pasaron 10, güey. Hace un año estuvo con nosotros y hemos tenido ahí buena amistad con muchos de ellos que nos visitaron. Es bonito. Oye, un año después y 100,000 suscriptores más en YouTube, ¿no? Porque celebrábamos los 250, ahora somos más de 350. Gracias a todos, por cierto. Gracias. Ahí síguete, Juane, con Soco Dreams. Soco, que también no se me hace extraño el nickname, ya ha estado por aquí varias veces. Soco Dreams, @SocoDreams, dice: mi mejor recuerdo con la franquicia es Resident Evil 5. No porque fuera un gran juego, sino porque su modo cooperativo lo jugaba hasta el cansancio con mi mejor amigo de toda la vida. Lamentablemente ahora no podemos vernos porque vivimos con nuestras familias y él con su hijo apenas tiene tiempo. Pero aún así recuerdo aquellas tardes de nuestra adolescencia como las mejores tardes que pasé jugando al lado de un amigo. Una entrega que... me movieron un recuerdo bonito. Que dice, como que... gracias, Soco. Empezó a llevar a la serie por otro lado, no tan...
tan fiel a sus raíces, pero que sí tuvo ese asunto, porque yo también me acuerdo del juego cooperativo de ese Resident Evil, entonces pues sí dejó huella. De hecho, hasta en 3DS sacaron el Mercenary solito. O sea, como que sí fue... no sé si fue este modo mercenario que jugaban este cooperativo, pero sí ha tenido estas modalidades como para pues tirar el balazo ahí con los amigos, ¿no? Está padre. La neta, está chido. Yo también lo jugaba acompañado y esa Sheva siempre... Porque solo Sheva era un dolor de... Ajá. Rory, por fin... Vámonos con Javier Vega Lara, que ya había tenido esta duda antes. Entonces, nos saluda de nuevo Vega Lara, el señor Vega Lara, que me pongo nada más atento ahí. Atento, baby. No vaya a ser un día. Bueno, Resident Evil 4 fue el primer juego que compré con mi dinero. Lo compré antes de tener la PlayStation 2. Al adquirir la PlayStation 2, no sabía que la memory card del PlayStation 1 no era compatible. ¿Qué pasó? Pues, ahí, bueno. Por lo que por 2 semanas no pude guardar mi avance. Jugaba una y otra vez al principio hasta que ahorré y la adquirí. Eso me pasó con Turok 1 y con Turok 2. Porque yo en el 64 no tenía la memoria, nada más tenía la consola. Entonces, hasta donde llegabas, hasta ahí. Y otra vez todo. ¡Qué horror! Así, y mira, y qué bueno que pudo después, las ganas de estar jugando Resident Evil lo motivó a que se comprara después su memory card, ¿no? Así es, qué bonito, qué hermoso. El primer juego que compraste con tu dinero, ¿cuál fue el tuyo, Vico? ¿El primero que compré con mi dinero? Todo el mundo se acuerda, ¿no? O sea, pero dinero, o sea, original, pues, porque luego sí tenías el ahorro de 30 pesos para el disco feo, pero ya original con tu lanita. El Gears 2, el collector del Gears 2. Mira nada más. La colección de Gears 2. Pero valía, en estos valía 800, 700 pesos. Tú, mi Angel Orco. Una collector. Creo que fue la edición de colección del Saints Row 2. Ok. ¿Y tú, Juanemcito? Yo que me acordara que llegara a una tienda así con mi dinero. Fue todavía de niño. Digo, era dinero que me daban, pero que yo fui ahorrando. Fue un Zoo Tycoon. Mira. ¡Órale! El menos, jamás hubiera esperado. Yo fui el de Enter the Matrix, ahí en Pericuapa. Con mis ahorros de verano. Saludos a toda la gente. Bueno. Toda la gente de Pericuapa. Ahí un hermoso beso. Y me voy a ir con el Ricardo Machu, @ Ricardo Insk. En 2013 quería que mi novia entendiera mi gusto por los videojuegos. Así que compré Resident Evil 6. Jugamos en pantalla dividida y lo pasamos muy bien. A ella le gustó tanto que me pidió que me pidió buscarle más juegos así. En la actualidad, a ella le gusta mucho este tipo de juegos en tercera persona, al estilo Tomb Raider, Uncharted, etc. Hoy en día compartimos un gusto en particular, conformamos una familia y nos entristece que no se enfoquen en el juego cooperativo local. Saludos, 3D Juegos, desde Colombia. Pues sí. Ya estábamos en level, Marco. ¿Cuándo es? Qué bonito. Estaría bueno que... Ya estábamos en level cuando todo ese tema... En el otro lugar. Pero ve esta historia de amor, amigo. Por eso la del Angel Orco y yo. Jugar ahorita Ricardo con su novia, ahora esposa, podrían jugar ahora It Takes Two. Exacto. ¿No? Que es ahorita que le fue además re bien y bueno, debe ser ahí muy buena terapia. Ahora será una historia de amor entre Juan y yo. Sí, ahí va, tendremos ese romance fugaz. Otro, mira, puras historias de amor. Por eso esta sección es muy enriquecedora. Y Angelito, creo que te va a tocar este enriquecedor comentario de mi amigo personal, Tony Piedrabuena. Vamos con el querido Tony, que nos dice que España. Que profesionalmente ir a Osaka, a las oficinas de Capcom, a probar Resident Evil 7. Es mi empresa favorita y fue un sueño ir a cubrir una de mis sagas favoritas. Personalmente, pasarme el Resident Evil 3 en japonés con Edu-Arcadia y un amigo de infancia, como buenamente se pudo, otros tiempos. Mira, qué clavado jugarlo en japonés. Pues desde ahí ya era Tony-chan. Ya eras Tony-chan, hermano. Y justo fíjate que, ahorita recordando, cuando llegaban los juegos en japonés, o sea, tú comprabas el Resident Evil y estaba en japonés, era una chinga, la neta. O sea, sí. Porque, o sea, la piratería, pues, igual, no había distinción. Sí te pasaba. ¿No? Sí pasaba eso. ¿Sabes cuál tenía yo? El Devil May Cry 3, lo tenían venía en japonés
y tenías que primero picarle. De hecho, hasta te lo vendían con un instructivo para que le cambiaras el idioma. Ahí dentro de la ahí bolsa. Ahí donde está la casita, donde empieza la frase con una casita, esa es la que hay que ponerle, ¿no? Porque, o la que tiene ahí un gatito. Exacto, porque no todos teníamos esa astucia. Para deberían ponerle, idiomas, ¿no? En los juegos que vienen en japonés. O otros de esos idiomas que son pictográficos, que si nada más tuvieran la opción donde cambias idioma, que esa estuviera también en inglés. Todo lo demás sí en japonés. Pero porque si no, quedas atrapado, cabrón. Le pasó. Ya no voy a decir porque iba a ventanear a alguien con otro juego. Al Garx le pasó que hasta estuvo con la cámara del Huawei, con el traductor de texto para no. Saludos a mi Garx. Saludos al Garx también. Ojalá y se pueda dar un descolgón pronto. Sí. Y dice por ahí, ¿quién va? Me toca. Sí, Juanem, perdón. Fabricio Andrade dice, arroba de Rocker Fabri, dice, cuando tenía 7 años, mi hermano jugó Resident 3 en PC. La mezcla de sonido era excelente y los gruñidos de los zombies me daban miedo. Cuando veía jugar a mi hermano, solía esconderme tras la silla del escritorio. A los 15 lo jugué. Es nuestro Resident Evil favorito. Saludos desde Ecuador. España. Un abrazo hasta Ecuador. Muchas gracias por escucharnos y yo creo que todos tuvimos en algún momento esa curiosidad por Resident Evil por el tema del miedo. O sea, en su momento era, es que esto es especial porque este juego da miedo. Y no es para mí. Eso es lo que lo hace especial. A veces, porque eras niño. Yo, en mi caso, por ejemplo, me acuerdo que me llevaron con el 64 a Pericuapa otra vez y yo quería Rainbow Six. Lo había visto en una revista y dije, ¿qué quiero? No había Rainbow Six. Dije, puse este otro y estaba el Resident Evil 2. Y ahí empezó los periplos empezaron. Los periplos de los juegos para adultos. Mira, y tú que eres muy adulto, mi Rory, léete el de Bruno. Que dice Bruno Juárez Araiza, que dice, la primera vez que lo vi, mi hermano llegaba del tianguis con varias bolsitas de juegos pirata. De nuevo, pues sí. Y pusieron el Resident Evil 3 Nemesis. Por ser pirata, traía una intro muy caga, muy defecada. Parecía de juego de Atari. Después empezaba esa intro maravillosa de la ciudad mapache, infestada con zombies. Yo estaba así. Dice, desde ahí es mi juego franquicia y franquicia favorito. Muchos saludos, son geniales. Ahí como que ya me empecé ahí a trabar. Muchos saludos, tú eres también genial, Bruno. Un beso. Gracias. Sí, otra anécdota de esa intro con el Resident 3. Que siempre decías, no manches, que se va a ver, se ve bien, súper bien el juego. Y ya lo ponía. O sea, después de las cinemáticas, ya. Sí, sí. Wow. Y que de morro a mí, aventamos el control cuando sale el Nemesis, la primera vez que te espanta. Ah, yo nunca pasé. Aventamos, de ahí. Aventamos el control y apagamos el play. Me acuerdo así de. El susto del perro en la ventana, no sé si era en el 1. Bueno, el Licker en la sala de interrogatorio. Hijo. En el 2. Esa, qué pinche sustazo. ¿No te pasaban, yo creo que veías los cinemas y decías, no manches, cuando el juego como tal ya se vea como esto? Y ahora. Ya. Sí, no, incluso creo que la. De hecho, de la memoria que todos, bueno, en mi caso, también como que recuerdo, es la primera cinemática del Resident cuando sale el primer zombie, que entras al cuarto y está que como se voltea, se pone, ¿no? Y se voltea. Uh-huh. Creo que ese es emblema de casi todos los Resident, o sea, casi quien ha jugado un Resident y no se piensa en esa escena, no se acuerda, en algún momento es como parte ya de la historia, o sea, creo que lo han puesto en todo, en playeras, en todo. Creo que hasta fue un momento, fue como el logo principal, o sea, un montón de cosas. Es el logo ahorita, hermano, del 25 aniversario. Pues ahí está. Es el logo. Es hasta parte, yo creo que ya de la cultura popular en general. O sea, ya es un icono. Al pensar en videojuegos, sí es algo de lo que salta esa escena del zombie volteando. Y para que se acuerden ustedes y sientan lo que sintieron hace tanto tiempo. Y me voy aquí con Aztequín. Mi amigo personal también, Aztequín, cuando mi hermano me pasó la batuta, él jugó del 0 al 3, incluyendo los juegos sin numeración de la saga que salieron en ese tiempo. Recuerdo mucho cómo me desvelaba viéndolo jugar, hasta que en mi cumpleaños número 14 me dijo, te toca jugar Resident Evil. Ese día me regaló Resident Evil 4, tardé un año en terminarlo, pero lo logré. Desde ese momento me ha regalado todas las entregas que han salido de la saga sin falta, y todas las he terminado, teniendo a mi hermano como mi espectador número uno. Gracias a él pude conocer esta saga. ¡Qué bonito! Bendito sea Dios y todo su santo nombre. Y lo, ¿sabes qué es lo chido? Que junta a familias Resident Evil, ¿no? O sea, los juegos, esposos, sí, claro. Los juegos en general, tiene razón. Que jueguen más. Y el que va a jugar ahora es Angelito con el siguiente comentario que ya vamos a terminar.
Es con el de José Hernández, ya me perdí. José Hernández. Es correcto. José Hernández nos dice: mi hermana tenía el PlayStation 1 y pues el Resident Evil 1 fue el que me empezó a interesar cuando lo vi. Pero ni mi mamá ni mi hermana me dejaban jugar ese juego del diablo. Así que lo jugaba a escondidas. Saludos, banda. Pues sí, es el... ¿Cómo decía el video ese del que hasta hicieron Autotune? El de los Nintendos, PlayStation, Segas, whatever. El Josué Irión. Saludos a Josué Irión, que le encantan los videojuegos. Es fan, él es fan. Es gamer. Es gamer. Justo, y mira, esconderse de la mamá o de los papás para jugar es... Es que muchos jugamos Resident siendo niños, o sea, cuando no debíamos, la neta. Sí. O sea, justo yo tenía 14, 13 cuando jugué el Resident, el 2. Por eso estamos traumadillos. Pues más yo, pero sí. Estamos, mira, mi Vico hasta se rayoneó todo. ¿No? Se volvió loco, güey. Hasta se rayoneó ahí puras cosas del diablo. Pues el diablo. Estaría, este señor, el cura, estaría orgulloso de mí. Y, Juané, por favor, con Byron. Con Byron, cerramos. Byron hizo Ipsochet de Facebook. Dice: hola, 3 de Juegos, me encantaría un saludo de ustedes. Mi primer contacto a esta franquicia fue jugar Resident Evil 1 en la Nintendo 10. Un gran saludo de Guadalajara, Jalisco. ¡Órale! Esa versión, me acuerdo, de la publicidad que venía en las revistas de Club Nintendo. Y era Resident Evil 10 porque era Deadly Silence. Y era literal como un port ahí raro de PlayStation 1, del Resident Evil 1. Que yo me acuerdo que conseguí, pero suelto en el tianguis. En la pura tarjetita, sí es original, pero bueno, lo conseguí así de uso. Y sí, está raro. No la mejor versión, pero qué bueno que pues así te llegó la franquicia. Gracias, Byron, por este comentario. Y mira, ya íbamos a cerrar, pero acabo de ver que pues el Divani. Entonces, Rory, ya tú cierra, ¿no? Con el Divarolas. El Divarolas que no puede faltar. Pasando los juegos con mi hermana, empezamos con el 5 y de ahí nos seguimos pasando los que se podían cooperativo local. La tradición se quedó y ahora cada que sale uno lo jugamos juntos sin falla. Que, te digo, el 5 dejó huella por ese tema del cooperativo. Y eso que te digo que pues era, no es como que el más lindo de todos, pero eso sigue siendo algo bien importante para mercados como el nuestro, además. Entonces, que ahí me espanté, mi Vico, porque tú nos mandaste otro en la sección en el Whats. Ah, sí. Que dije, si es no había visto la parte de la hermana y ya me espanté. Sí, no. Es que también llegó por ahí uno que ya nos dimos cuenta que ahora ya no tiene doctorado, ahora tiene licenciatura. Deja ver si lo tengo aquí a la mano. Pues ya lo mencionamos, pues sí. Vamos a leerlo. Échale. ¿No? Aquí está. No voy a leer el nombre, solo es @dana y André. Ahora tiene una licenciatura ahorita te voy a pasar la imagen para que veas, okay. Pero es una licenciatura. Mi mejor recuerdo fue con Resident Evil 7, honestamente, el recuerdo de sentir miedo mientras jugaba, era algo que extrañaba. Y sobre todo, lo jugamos en pareja, y bueno, tuvo final feliz. Así es, yo espero que también está muy chistoso este nombre. Ahorita te lo voy a pasar, Juan, para que también lo veas. Muy bien. Pero, pues bueno, Resident Evil une familias, los videojuegos en general, qué bueno que celebran. O crean vida. Crean vida, exactamente. Nadie habló de las películas, o sea, no existen. Fueron más de 10 años ahí. Eso no existe. Pero mira, ya van a reír. Fueron más de 10 años. Fueron cuántas, como 7, 8 películas van a empezar ahorita. O sea, las películas han sido también todo un fenómeno. Digo, la verdad es de que yo declaro ese gusto culposo por las películas. Yo nada más vi la primera y de ahí. La 1 no es mala película si piensas que es de otra cosa que no sea de Resident. Véanla, o sea, bueno, si en su mente pudieran borrarlo y dijeran, ¿qué es esto, no? ¿Qué es Resident Evil? No sé, tal vez esta película se llama Mila Jovovich contra el zombie. Es buena película. O sea, es una película de acción, clase B, palomera, buena. Y ya, el problema fue cuando pues, ya le metieron al Némesis llorando en la 2 y pues ahí se volvió. Ya, sí, ya perdió todo. Y luego ya se empezó a descomponer así, cual zombie, se empezó a caer cacachos así. Están buenísimas. O sea, me acuerdo cuando salió la que, cuando empezaba así como todo esto del cine 3D, la de creo que era Retribution. De verdad también fue así como de que wow, o sea, no sé, yo sí fui muy fan. Incluso en una me emocioné porque en el trailer salía alguien jugando en un PlayStation Vita. Y dije, qué padre. Ahí está el Vico sacando la colección. Ese es el capítulo final, creo, ¿no? Es Resurrection. Esta me tocó cubrirla cuando trabajaba en un sitio de cine.
y nos mandaron un escape room para como de lanzamiento de estreno. Eso estuvo interesante. Pero mira, aquí está. También pero, son sí. parte del fenómeno fenómeno Resident Evil, porque hay muchísima gente que les gustan. Y como por ejemplo, o sea, ahí les va una historia rápida. Yo con pues la que es mi novia ahorita, vino a jugar el demo del Village. Yo dije, ah, pues es un demo de 15. Si lo jugaron, saben que dura como 15 minutos y está, pues es visual. Bueno, casi no lo termina porque le dio un montón de miedo. Por el simple hecho de que, pues, o sea, nosotros ya estamos acostumbrados tal vez a verlo, ¿no? Sobre todo si vienes del 7 y sabes todo. Pero ya cuando ves, hasta como que te esperas y ves como alguien más que tal vez no está tan, tan clavado en los juegos de Resident, o que o sobre todo con el 7, que si no lo jugó, ves como lo están experimentando, dices, no, pues el Village sí se ve bien bueno. O sea, yo me emocioné de ver cómo alguien más lo estaba sufriendo, porque dije, es que sí se ve bien bueno el Village. O sea, como que el hype se me subió a todo, porque dije, es que este juego va a estar bien bueno. O sea, yo creo que sí tenga versión de VR 2. O sea, yo creo que sí. Y yo creo que sí va a ser el, o sea, si no están esperando el Village por alguna esta razón, porque tal vez no les guste la primera persona y todo, yo creo que sí, dense el 7 y van a ver cómo sí va a ser un buen momento. Que yo lo jugué en el 5, porque Play 5 en estos días y está todo roto, güey, como que no. El cielo está todo bogeado, quién sabe qué tiene. ¿El 7 en Play 5? Rarísimo. Qué loco. Pues, o sea, yo digo que se lo den y que, sobre todo porque este como que sigue la historia del Resident y pues sobre todo porque está ahí la señora del Bicop, ¿no? Está, es una cosa maravillosa, la neta. Ojalá tengamos playeras, sudaderas, gorritas, pines, todo. Pues de eso, el Bicop va a tener de esos mousepads 3D. Sí, ah, mira, claro, me cae sí, que hasta voy a comprar sí. una almohada, de esas almohadas de mona china. Pero con así, entonces va a ser un almohadón así gigante de Lady Dimitrescu. El tamaño de dos camas ahí. Sí, justo. Porque, ay, qué cosa tan maravillosa. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de esta bonita sección. Muchas gracias a todos los que siempre participan, que siempre comparten sus anécdotas, un poquito de su vida personal con los videojuegos, que a nosotros la verdad es que nos da mucho gusto que todos entiendan que, bueno, somos un montón, somos un ejército, una horda de videojugadores alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, y que se sientan acompañados. También eso es parte de esta sección, es uno de los objetivos que tiene, que en esta pandemia no se sientan solos cuando pues de pronto tienen un problemilla, pues ahí está la comunidad, están sus valedores en línea, también ellos pueden ayudar. Y bueno, pasemos pues a la sección más rebajada, como de café. Yo creo que yo me despido para estirar mis piernitas antes de otra cosa. De una vez, los dejo ahí en el honor. Órale. Porque todavía falta, mi Juan, si todavía falta. Entonces, falta. Yo me despido, los veo otra semana y que besitos ahí a todos. Gracias, Rodri, gracias. Vámonos a lo que sigue. Bye. La voz. Y bueno, con eso llegamos al final de un episodio más de Playground. De verdad, gracias por todo, por la arena incluso. O sea, creo que eso es bueno ver que genere tanta conversación todo esto. Y gracias a los amigos cercanos de Playground. Yo siento ya Playground como viendo todos esos nombres que se repiten, platicando con amigos que escuchan Playground y que siempre nos dan su retroalimentación. De verdad, es de que ya esto es como ya un tema incluso como familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, no queda más que despedirnos de un episodio más. Ya casi llegamos a los 50 de esto que pues ha sido prácticamente pues también emblema de una nueva manera de trabajar. Y bueno, nos despedimos recordando un poquito lo que tenemos esta semana. En representación de Rodri, pues obviamente tenemos Rápido y Jugoso. Y también tenemos por ahí un video que hizo muy interesante de teorías de Call of Duty. Y que bueno, también todo eso lo estamos pasando también al sitio. Todo está ahí también transformado en textos también para que si van ahí en algún lugar y no pueden entrar a los videos, bueno, también todo está ahí entre de Juegos MX. Chequen porque hay una cantidad muy muy robusta ahí de especiales. ¿Qué más tenemos por ahí, mi vikingo? Por supuesto, tenemos stream diario, pandilla, stream diario. Ya saben que, de hecho, hoy que grabamos esto, que es miércoles, jugó Juárez o Sara. Mañana jugará Juanem. Sí, tú, viernes me viernes. Por ahí una pirateadita. Si no, vamos a estar acá. La banda pidió Batman, quería que jugáramos Batman. Órale, vamos a jugar Batman. Ahí lo tenemos.
Y por supuesto, Gears. Ahí están los streams del Gears, famosísimo Gears. No olviden que en Facebook tenemos video memes o cosas curiosas diario en las noches, que es cuando usted ya está descansando y puede ver ese tipo de contenido. Pues ahí lo puede buscar. Memes en Instagram. Memes, ya saben, 3D Juegos México, arroba 3D Juegos México, así nos encuentra. Ahí en TikTok también estamos algo activos, no se desesperen. Y por supuesto, el noticiero más overpower de la industria, que es el del Alexito, que ayer salió el Alexito y por ahí me dijeron, está bien guapo ese niño, me lo quiero dar. Ahí por ahí. ¡Órale! Así me dijeron, Así me dijeron, yo no sé. Ahí mi amigo Rubén, algo le vio al Alexito, pero bueno. Cuídense mucho, pandilla. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Angelito, sálvame. Angelito, muchas gracias. Pues sí, ya como dijo el Vigo, todo lo de siempre. Y gracias por seguir aquí. Les iba a decir, la semana pasada puse una foto de un té de Mario. Que no puede, que técnicamente no es de Mario, guiño, guiño, de una tienda que está en La Juárez que se llama Bubble Town, creo que sí se llama Bubble Town, sí, y tienen como que un especial que es del 35 aniversario de Mario y es de fresa, de durazno y de matcha. No es anuncio, pero es que sí estaba bien bueno. Es recomendación sincera ahí. Es recomendación sincera, ahí búsquenlo. Qué así bueno. Como Bubble Town, y sobre todo porque justo fue bien random porque me salió en Instagram de esas veces que te está escuchando tu teléfono, que estás hablando de algo y te escucha, y me salió el anuncio, y dije, pues vamos a ver qué es, y pues estaba bueno. La verdad, si viven aquí en la Ciudad de México, obviamente, y les queda cerca o quieren probarlo, pues está ahí por, les digo, por La Juárez, es en Marsella, se llama Bubble Town, ahí denle en Maps, y pues vale la pena. Y pues ya, le mando un saludo a Maite, que me dijo que iba a escucharlo, y ya, eso es todo. Ah, chidísimo. Perfecto. Muy bien, no, muchas gracias, Angelo. Tenemos también las reseñas, siguen por ahí. Revisamos la nueva versión para Switch de Plantas contra Zombies. Y también E-Text 2 ya también lo empezó a jugar Rodri. Empezamos a jugar un poquito más tarde. Es por eso que no está como que al mismo tiempo donde que salió en todos lados. Pero es un juego súper interesante que también ya estaremos jugando por ahí con Rodri. Se viene Monster Hunter, también va a haber, por supuesto, cobertura. Entonces, no quitamos el dedo del renglón con todas esas reseñas, y también tenemos especiales bien interesantes ahí a mí me tocó esta semana hacer una investigación sobre escenas eliminadas de videojuegos, y está bien padre, ese va a salir escrito únicamente. Entonces sí les recomiendo que vayan a 3dejuegos.com, porque cada semana estamos haciendo esos especiales escritos que luego sí llevan una investigación fuerte de por medio, y bueno, yo disfruto mucho haciéndolos, porque me pongo a investigar sobre esos temas que coordinamos con nuestros compañeros de España. Tenemos ahí un calendario de contenidos especiales, y la verdad es de que la semana pasada hubo uno de Tortugas Ninja, también de datos de los juegos de NES. Entonces, de verdad, entren a 3dejuegos.com/mx, porque de verdad ahí hay contenido. De verdad, esos especiales tienen mucha, mucha, mucha carnita, y no se los pueden perder. Entonces, pues bueno, saludos a todos nuestros amigos, a todititos, ya saben quiénes son, y nos escuchamos próximamente en otro episodio de esto que fue Playground Podcast de 3D Juegos MX. Bye, bye. ¡Listo! Ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Playground, el podcast oficial de 3D Juegos MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial www.3djuegos.com. ¡Hasta la próxima!